Hola, hola, hello. I think my is am I there? Yes, you, you are. Are you? Am I here? Am I? It's good. Hello, hello. Another public holiday. Another not public for holiday, us, anyways. See, we already talked about that. We don't really get public holidays. No, but at least we find a way to also enjoy the holidays. Yes, in hospitality industry, because you know there's a lot of days you miss, you're gonna miss. Yeah. In another hand, one of the benefits of being on this industry is the time you visit places, most of the time is empty. Yeah. You don't need to do queues. It's true. So we have pros and cons. So I'm happy with that. Yes, yes. I'm happy. It's been a not complaining. Been a couple of good weekends, some time off. I think Auckland has been very, very quiet, which is good. I yes. like the city when it's less people. I love people. The city when it's like... I mean, even though Auckland is already a quiet city, it is. It's nice when it's even more quiet. It is for us. Yes. But some people that, of course, was raised in Auckland, for them, they believe and they feel like it's already yeah, now it's, a crazy city. Yeah, yeah, yeah. Very noisy. Because we came, the loud Latinos are here. So today... Making noise. We will talk about what is celebrating today in New Zealand, which is Waitangi Day. And we will talk with a Colombian entrepreneur today also. We're going to talk about how difficult it is to have an online shop business here in New Zealand as a Colombian. And we also will share how we overcome the fear of undertaking traveling and start from scratch in another country, Monse. We have to share our own techniques. Yes. To there, going out and continue our lives after a completely different country and culture yes. and language. I think if I had some of the information that I know now before I came here, it would have been very helpful. So I think we hope that people that listen to us and follow the show can actually take advantage of our experience as well. It's true. Yeah. How was your weekend, by the way? It was good. The weather was fine. Yes. I think it was a beautiful weekend. Yes. Pretty, pretty. I went to the beach. Yeah? Yes. Oh, nice. Yes, because we have that little beach close to my house. So I spent some time on the beach, eating good. We just found out... the green mussels that they sell in the supermarket. And we never really thought about buying mussels. I don't even know no. why. It's like, I don't know. It's not something that we thought about doing. And then how was this weekend? Oh. Delicious. But you cook the mussels yeah. or you just no. eat it like no, this? You just put them in a pan, I mean, in a pot, throw some white wine, close the pot. And they wait like 5 minutes and they all steam it and so good. Well, that's important. That's very so good. It's very interesting how also everything changed from your habits. Yeah. From your culture to coming to another country. Like yeah. how many things you get adapted. I know. I don't know if this is going to be another show, but there's so many things that I've added to like my new. Yeah. New, like my menu of the week. Yeah, you're right. You know, like when you, well, yeah. at least when I was a kid, my dad would have. In my house, we'll have like a menu for the week. So we know that one really? Day will be pasta, one day will be rice, one oh day will gosh. Be how something how else. How well organized your father was. No, in my house, it was you open the fridge, whatever we find, yeah. we do something. But I mean, done. What I mean is that you have like a set of dishes that you would do on like a regular basis, right? So yeah. I don't know. For me, oh, it would yes, be yes. You're right. One day you'll have rice and some meat. Then another day you have like veggies and some, like you have those dishes that you have over the week. A question for you, for example, in Chile, you guys eat completely different to Mexico. For example, you, in the morning, you got a very like fast, small breakfast. Yes. As I see. Then yes. you have the lunch time could yes. be like this and you get something medium, right? Yes. And then at night, you eat a lot. Like Argentinians and Brazilians, you yes. guys can eat meat and salad and yeah. rice and pasta. In my house, usually more we would portions. Have for lunch the same thing that we would have for dinner.
Ah, okay, like the leftovers for lunch and dinner. But what I was gonna say is that now that I live just me and Pancho, Hola, Pancho. We've added some really different dishes to our menu of the week. Oh. You know, so now because we find more so international, many, yeah, we find yeah. different things here, and you have to adapt yourself to yeah. what you have now. And now we have some Asian friends that sometimes they share their dishes or their techniques, and then you say like, oh, it's not that hard, and then you try it, and it's good and it's easy, and then like once a week you have something that you would never had before. So I think that's good. Maybe that's a subject for another episode. Yeah, like how our eating habits change. Yes, we have to talk about that. And other today, guys, we are celebrating the Waitangi Day. Well, the 6th. Is yeah, the 6th of February. It was Saturday here in New Zealand. National Day of New Zealand. Yes, here in New Zealand, the 6th of February remembers, or what do you say, commemorates. Yeah, marks the anniversary of The Treaty of Waitangi. Of Waitangi. And it's the 6th of February, so if it comes on a weekday, you just celebrate that weekday. But I think if it comes on a Saturday or Sunday, you would have a Monday off. So this is what's happening this weekend. That's why we have a long weekend. So what we can tell you about Waitangi Day, which is not something I knew beforehand. I don't think in school they teach you about New Zealand history. No, but it's good to know more about this. We're also going to talk about this Waitangi Day. We're going to explain on our section in Spanish. We have some a girl who is Rosa Elba that says, Lástima que no hablo inglés. It's coming. But the next part of the show is in Spanish. So just wait us a couple of minutes and we'll turn to Spanish. And the idea of having this show in English and Spanish is because we also want to connect with more people interested in our culture. We want to connect with Kiwis, internationals, people that do not speak Spanish, but we also have the opportunity to connect with the Latin American community here in New Zealand in our second section that is all 100% in Spanish, and where we're going to talk about our feelings about how we overcome, how we start from zero, how we managed our emotions out of our country, and how we just say bye to the fear of doing things that sometimes is fear who stop people to do their dreams. It's true. So back to Waitangi Day. Waitangi Day, it's called the founding document of the nation. The first Waitangi Day was not celebrated until 1934, and it was made a national public holiday in 1974. So since 1974, we've had this day as a public holiday. Wow. And for some people that didn't know what the Waitangi Treaty is, pretty much it's a document that it was signed for the British and the Maori people to make this colonization a bit more fair for the Maori people. So it was a document that have all these listings of things and rights that the Maori people would have when New Zealand or this piece, and huge we have to piece talk of about land. It because there's a lot of arguments also from the other side. Yes, yes, yes. And we're going to take this for our Spanish speakers so they can understand a little bit more. But so, yes, it's true. Yeah, pretty much what, like, the basic history is that it wasn't really that fair for Maori people. Yeah. So I was reading today in the paper a survey that the University of Auckland did asking Maori people and, what would you say, white, I don't know, people, European background people, saying if this celebration, it is actually a bicultural celebration or if it's more like one against the other. What is happening? They said that 63% of Maori people do think that Waitangi Day is a bicultural celebration. So it is something that both communities can celebrate, Maori and white European people. The 8% of Maori people are against this holiday being a bicultural. So they don't think that it's something that unites people.
The 50% of, I'm going to keep calling them white against Maori. I guess there's a way to say what's the other Britannic community. 50% of them support the idea. And this is a survey that comes from University of Auckland. Okay. University of Auckland. Yeah, so it's very divided. Not everyone thinks that this is a day to actually celebrate. There's a lot of, yes, and I think that happened also in our countries. I think New Zealand is also, in terms of how things sometimes are treated between, of course, two parts, natives and the colonization or the colonizers. So there's a lot of history behind that we have to talk about it. And but first, we have to go for some music. Another song. Yes, today, Ceci, we have, Ceci's going to be our DJ, part-time DJ, part-time host. So what are you going to play for us, Ceci? Which I one think is we're it? I'm going to go for some Shakira songs. So we always love Shakira. Do you hear? Yeah, Shakira. Échale, Ceci. Oh, my God. Se escucha un poco, de hecho. ¿Qué estamos, Andrés? Y esa es la parte que no me acuerdo cómo es. Ah, pero como te pongo el off, o sea, tus celulares, tu este... Ay, sí es cierto, ¿cómo es eso? Dice que estamos al aire. Sí, pero tú, de todos modos, tus micrófonos están off. Ah, ya. Les bajé todo. Ya, bueno. Yo pensé que no seguíamos escuchando. Pues no sé, espero que sí. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro atropellado. ¿Cómo se llama? Tenemos unos problemillas. Unos problemillas. Seguimos todavía con niños en casa, entonces obviamente. Por la experiencia pasada, preferimos mejor que no entraran, pero creo que el chef Cabrera, el DJ Cabrera, lo necesitamos en este instante. Sobre todo porque ahora tengo que marcarle a nuestra querida amiga. ¿Quieres que lo vaya a buscar? Katy. No. Es que necesito este celular para marcarle a Katy, sino como. Oh. Entonces, pero saludamos a todos los chicos aquí. Saludemos, por favor. Ismael, Tiago, hola, Monse, hola, Ismael. Uy, aquí. No lo encuentro. Gracias a todos los que se han unido. Carmen. Alfonso. Katy, si me estás viendo, por favor, márcame, te mandé mi celular. Hey, Leonardo, muchas gracias. Buena pregunta, tengo 43 años y por mi edad, ¿es posible encontrar un puesto de trabajo de pociero o ayudante de cocina? Sí. Sí, no checa hay... mis videos en Latin Kiwi, ahí están todas las respuestas, métete a TikTok, ahí está todo. Nada más es cosa que vayan a verlo y a la... Y a la está toda la información disponible. ¿Cómo se llama? New Zealand page. Hola, Pedro. Pietro. Hola, aquí estamos con Shakira de fondo. Yo creo que vamos a ir directamente a la sección en español. Bueno. En lo que me encuentro con la Katy. Hola, Leonardo. Leonardo, saludos por acá. Kiwi Ceci, Kiwi whoever, Monse. Se llama Monse, para los que son nuevos. Me presento. Es la co-host junto conmigo aquí en Latin Kiwi FM. Y estamos transmitiendo desde las cabinas de una manera muy extraña. Vamos y volvemos. Vamos y volvemos, sobre todo yo que ando aquí de DJ. Tutu. Ahora sí, Shakira. Before we went to the other part of the show, I was going to mention, because this is something that I'm going to do when I get home. The Super Bowl is happening today. Sí, it's true. Yes. So who is going to be on the 55th Super Bowl is played today, where the Chiefs are going to play against the Buccaneers. Am I saying it right? I don't know. Bucaneros, ¿no? Bucaneros. Bucaneros. Los jefes contra los bucaneros. Bucaneers. Chiefs against the Bucaneers. And the weekend is performing the halftime show. Who?
The Weeknd. Oh, The Weeknd. Nice. Apparently, he's going to bring Miley Cyrus to play some songs. And I think he has a lot of surprises. So, you know, the halftime is a part of the show, of course, is a halftime of the game. That it's sponsored by Pepsi. You know that Pepsi is like way more popular than Coca-Cola in the States. So Pepsi brings and they give the artist an amount of money. So they pay an amount of money for them to create the show. This year, they almost didn't do it because of the pandemic. But Pepsi and everyone was saying, well, we have less people in the stadium, but still people enjoy this event. So it's not something that you don't want to do it anymore. So I don't know how much money Pepsi gives to the halftime show, but it's a lot. It's a lot of money. And The Weeknd also, he added $7 million from his money to make the show even more outrageous and crazy. And so I think this halftime is going to be a really flash one. I think, to be very honest, I am not into American football, to be very honest. Me neither. Ya la posesa. So, of course, it's just a halftime for me. And because we also love a lot of the Hollywood stars and blah blah blah. In my case, is in Mexico, we just do like a barbecue. Yeah, the guys will be very into the game, and the girls will be chatting and waiting for the And I remember about this because we just played Shakira last year. Oh yeah, Shakira with Jello. So we should put some music before going to the Spanish section that it's related with. I don't know if we can put some like Super Bowl. Let's do it. Well, we're saying goodbye to our, it was a bit shorter English part. Oh, maybe not. No, maybe it was a very nice. But ya volvemos con la sección en español. Vamos. Oh my goodness. Sí, pues esta fue terrible buena. De la Shakira, ¿no? O sea, de la Beyoncé. ¿Es esa? ¿Es esa? Creo que no vamos a tener a nuestra amiga Katy. ¿Es la Beyoncé? No, sí. Ah, yo pensé que era Beyoncé. ¿Ah? Gracias, amigos. ¿Cómo estás? Hola, güey. Walter Fernández dice, saludos desde Colombia a Joana. Saludos a Carmen, a Mercedes. Están sin DJ Cabrera. Sí, bueno, está aquí con nosotros, pero acuérdense que acá los niños están de vacaciones por este holiday que tenemos. Entonces, para evitar que estuvieran corriendo en la cabina y se escuchara como la vez pasada, Luis está entrando y saliendo como un buen padre que es y como debe de ser. Es DJ, padre, chef, todo, todo. Dice, saludos desde Peruselandia, dicen por acá. Saludos, Ceci, querida, siguiéndote. Felicitaciones, gracias por tener a México tan presente y tan lejos y darle el valor que tiene nuestro hermoso país. Muchos besos, Adrianita hermosa. Te mando un beso. ¿Yo? Yo, dice, la castigaban. ¿Yo? Dice, ¿qué pasó con besos? Dice, Montse. Les platicaré después, queridos amigos, porque tuve un fin de semana muy complicado, muy triste. Lamentablemente esas cosas pasan en la vida. No es como que me pasó a mí nada más. A todos nos ha pasado tener conflictos con el staff o situaciones que están fuera de nuestras manos. En este caso no tuvo nada que ver con nosotros, o sea, no fue de que hubo una situación entre dos personas, fue una persona con un problemita mental y pues ni modo. Vivimos en el mundo de las enfermedades mentales y a veces hay cosas que están fuera de nuestras manos. Pero ya les platicaré ahorita para no deprimirnos todos. Oye, Luyo me dice que esta canción dura un montón de rato, entonces que la paremos cuando tú quieras. No sé, ok, súper bien. No, pues yo estaba esperando a mi querida Katy, pero no la he encontrado por aquí. ¿Cómo están ustedes, chicos? Aquí. ¿Cómo están las cosas por allá? Cuéntenos un rato, dice. Omar, buenas noches, saludos desde Bogotá. Hola, Omar. Las Working Holidays van a seguir cerradas. Ay, sí. No hay nada de noticias de las Working Holidays. De hecho, cuando haya noticias de las Working Holidays, de hecho, variamos un programa especial de las Working Holidays, pero nada, amigos. De hecho, creo que las fronteras van a seguir cerradas hasta el 2022. Así que quién sabe. Saludos de Disney, California. ¡Wow! ¡Qué buena onda desde Disney! ¡Órale! Saludos a California, ya preparándose, supongo, para el Super Bowl, si es que te gusta, porque hay gente que no a todos les gusta, ¿eh? O sea. Alfonso 13, What About Electronic Music Festivals. Aquí está todo normal. Se han hecho todas las fiestas este verano.
De hecho, Ceci compartió el video de COVID. Ahí está, buenísimo. Y vale, lo va a volver a compartir, tal vez, si quieren verlo. Al ratito lo van a ver. Así. ¿Sí? Sí. Para que vean que aquí nada es prehecho. Perdón que se me está haciendo aquí todo un rollo. Bienvenidos de nuevo a Latin Kiwi FM, aquí trabajando desde las cabinas de Planet FM y donde también está conmigo mi querida Monse, dándole la bienvenida. Hola, a hola, 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 hola. Estamos aquí corriendo, para allá, para acá. DJ, host. DJ, host, madre abnegada, esposa, aquí, súper dejando motivada. Al padre soltero, no, al marido al marido soltero. Soltero. Bienvenidos, queridos, ¿cómo están? Estamos ya celebrando aquí el fin de semana largo hasta el día de hoy, que es lunes en Nueva Zelanda. Así es. Estamos transmitiendo desde las cabinas de FM mientras las personas disfrutan de este precioso día. De su día libre. Un día libre más para las personas que, en teoría, no están a trabajar, de hecho, la mayoría. Sí, bien loco porque tuvimos dos fines de semana largos. Sí, eso no se ve mucho. Estos dos raros. Fines de semana. No, casi siempre. Ah, bueno, no es cierto. Ah, no, pero digo depende, como en... Porque es uno detrás de otro. Sí. Yo siempre me acuerdo. Yo porque... creo que en Chile no tenemos ni un feriado como uno... Tan seguido, ¿verdad? Sí, tan seguido. Es verdad. Y bueno, estábamos platicando acerca de las referencias históricas de lo que significa el Tratado de Waitangi Day. Yo, de hecho, les voy a recomendar un documental que encontré para las personas que quieran ver directamente cómo hay ciertos puntos de vista que no siempre van a coincidir con la historia. Y dependiendo de quién cuenta la historia, es obviamente una versión de, estuvo buenísimo el tratado. Pero no hay una tanto. Cierta parte de personas que evidentemente con pruebas, con fechas históricas, también han demostrado que no fue tan justo como debió haber sido. Sí, a mí me llama mucho la atención hoy día que estaba leyendo, ¿sí creo? Sí. Ah, ya, sí. Leyendo un poquito sobre el Waitangi, el tratado de Waitangi, sí, que como se tuvo que hacer en maorí y en inglés, sí, parece que ahí Williams Hobson. Hay algunas discrepancias en la traducción. Bastantes discrepancias, obviamente. Obviamente, al momento, sí, de que traduces desde una lengua nativa al inglés y lees los dos tratados, ves que también hay una cierta diferencia. Sí. Y también se habla de que antes de que se firmara el tratado, ya había tierras compradas. Así es. Por una empresa que se llamaba New Zealand Company, la cual había comprado años anteriores tierras maorí sin haber firmado ese tratado, que también hizo que, de hecho, esto fuera más adelante un problema serio, porque hoy en día, en ese entonces, cuando se firmó el tratado, prácticamente las tierras neozelandeses eran de los maoris. Sí. Y un siglo después, no, diez, sí, creo que fue un siglo después, Nueva Zelanda perteneció a otras personas privadas, gente que no vivía en Nueva Zelanda, obviamente británicos, y solo un porcentaje de las tierras eran maoris. ¿Cómo pasó de ser toda Nueva Zelanda maori a ser nada más algunos, sí, pedacitos ahí perdidos? Y es ahí donde también nosotros tenemos que ver las dos partes siempre de la historia. Sí, se ha hablado mucho de dejar de hacer este Waitangi Day como un día, como un public holiday o una fecha para recordar por estas injusticias que el pueblo maorí reclama. Claro. De hecho, han dicho que debería solo ser Anzac Day en, sí, vez de Waitangi Day. Sí, porque mientras existan estas dos discrepancias, en realidad, si tú te fijas, en lo particular, y si tú me preguntas, si yo veo un ambiente de celebración en este fin de semana, existen ciertos eventos que se están llevando a cabo, claro, sobre todo en New Plymouth. En Waitangi, ¿no? En Waitangi, New Plymouth, todo este rollo. Pero si tú me preguntas a mí, esto es como una celebración como en México de la Revolución Mexicana o la Independencia Mexicana, donde la gente celebra juntos, no siento esa... Nunca lo he sentido en 12 años. Digo, quizás sí exista, pero como muy grupal. Pero no es una celebración que se, sí, puede observar, así como de, yeah, Waitangi. Probablemente, sí, para la gente que no es maorí, esto es solo un día fuera del trabajo. Exacto. No, pero es nada más que... Pero sí, si se... quieren saber más de esto, Monse, tú podrías también recomendarnos dónde estuviste, los links de donde estuviste sacando la información que nos contaste hace rato en inglés. Y yo les puedo compartir los, ya, links del documental. Ahí los compartimos. Que estaría muy bueno que vieran para que pudieran observar las dos partes de la historia. Como en toda la vida, amigos, esto no solamente pasa en Nueva Zelanda. Ustedes saben que en nuestro país estamos repletas de esas historias. Es como de... Sí. Ay, señores, nosotros ya estamos muy educados. Ya sabemos por qué pasan, sí, estas cosas. Y por qué también es bueno reescribir la historia un poquito más. Igual yo creo que es lógico pensar que un proceso de colonización jamás va a ser justo, mm-mm, para el colonizado.
Claro. Entonces, no, pues me imagino. Tal vez vivir esta celebración pensando como, ay, sí, honramos tanto a nuestros nativos. Bueno, sí, ni siquiera a nuestro, porque yo que no soy claro, ni siquiera acá. No, pero ahora pero... ya que estamos aquí, en el caso mío que ya soy ciudadana, también es una responsabilidad de nosotros. ¿No me escuchaba? Poder leer. No te, te decía, por eso yo te escuchaba en mis audífonos y yo decía... El Luis me dijo cuál tenía que apretar. Sí, pero apriétese los de al lado, ¿no? Bueno, no importa. Bueno, amigos, pues de hecho, hoy teníamos a nuestra amiga Katy de Latin Food, pero ha sido imposible contactarla. Sin embargo, no importa porque somos latinas y nosotros siempre tenemos mucho de qué hablar. Y hoy vamos a hablar acerca de nuestros miedos. Muchas de las personas que me escriben aquí en Latin Kiwi, con las personas que interactúo mucho por el blog, por el YouTube, me han platicado que tienen muchos deseos, tanto de salir al extranjero, a Nueva Zelanda, a Australia, a otras partes del mundo. Y el primer bloqueo que veo con respecto a realizar tu sueño en el extranjero es el famoso miedo, que creo que todo el mundo hemos sentido. Puedo asegurarte, Monse, que cuando tomaste la decisión de venirte a Nueva Zelanda, no fue así como, ah, sí, ya, me voy. Supongo que has de haber cruzado alguna sensación que no sé si haya sido... El miedo. Sí, muchas veces. Ay, sí, perdón, no me escuchaba. Perdón por el cambio ahí de... Bueno, lo bueno es que aquí en el streaming te escuchabas perfecto. Tal vez yo me escuchaba por el tuyo a la gente que sí, te vas a escuchar lejana, pero sí te escuchas, no te preocupes. Sí, el miedo es una de las primeras cosas que el te miedo, va manda en burro, dicen. A cerrar las puertas de... Bueno, o que va a ser como un impedimento a un montón de oportunidades. Yo creo que por naturaleza soy una persona un poco miedosa, pero me siento muy orgullosa de reconocer que el miedo nunca ha sido algo que me detenga. Sí lo siento, pero no dejo que me controle o que sea como lo que guíe mis decisiones. Sí fue medio heavy, porque en realidad venirte a otro país, ya como base de venirte a otro país, es súper complicado. Más me puedo imaginar si te vienes solo o sola. Sí. Creo que yo tuve, no sé si es suerte, pero mi situación se dio de que yo no me vine sola, entonces está bueno tener una persona al lado que esté pasando por lo mismo que tú, pero no me puedo imaginar lo que es ser. Pero, por ejemplo, ahorita en el caso tuyo de que quieras, por ejemplo, cambiar de trabajo, hay un cierto miedo que también mucho. Da de querer cambiar, por ejemplo, ahorita sí. La comodidad que ya pudiste lograr y que dices, quiero saltar otra cosa. Sí. Siempre el miedo te va a empezar a decir como, no, ¿por qué? Si estamos bien, ¿para qué? Sí, yo creo que eso es uno de los trabajos que yo por lo menos hice, bueno, cuando hablábamos el programa pasado de que uno va madurando un poco y siendo más adulto, una de mis reflexiones y de mis cambios fue ese, de decir, ya no puedo dejar que, porque esto me dé susto o porque sea un cambio muy grande, significa que no lo voy a hacer. Creo que uno se tira a la piscina, como decimos. En Chile. En Chile, sí. Nos tenemos que atrever y hacerlo. Igual empezar un negocio debe ser mucho más complicado. Sí. Porque, bueno, tú claramente nos puedes contar, pero cuando ya significa un negocio, invertir dinero deuda, que porque no todos partimos, no todos tenemos la suerte de tener un capital que uno diga, no voy a pedirle plata a nadie o no le voy a deber nada a nadie. No, es un riesgo en el que te puedes meter completamente en problemas para toda tu vida. Y por que eso no, también mucha gente y que dice, nadie no, gracias. Te asegura el éxito de ese negocio, además. Exacto. Así que yo sí tengo como dentro de mis planes en el futuro, me encantaría poder tener un negocio propio, pero es difícil. También es difícil cuando es en otro país porque no tienes tanto, no sé, como que siento que en Chile uno obviamente tiene toda su vida, toda su familia. Uno crece viendo a tus tíos, a tus papás, a tus amigos, no sé, en tu trabajo, gente que lo ha hecho, que te puede contar historias, que te cuenta experiencia, como que uno crece con las noticias, no sé, como con una idea de cómo funcionan las cosas, aunque uno no esté mucho en el rubro, uno tiene como una idea más o menos de dónde ir para hacer tal cosa, a quién preguntarle, si el barrio donde tú lo estás poniendo es un barrio bueno, el movimiento, si los otros negocios son exitosos, por qué los negocios son exitosos en ese lugar en específico. Acá yo no tendría idea. Sí. No tendría qué cosa bueno, les gusta a la gente. Al final del día, yo creo que, o sea, tienes toda la razón, pero incluso aunque lo sepas, tú crees que lo sabes y no es cierto.
O sea, porque una cosa es la percepción que tenemos de nuestro entorno y otra cosa es la realidad, que de verdad, yo que ya lo he hecho, no solamente, digo, yo empecé a hacer un pequeño emprendimiento en México al que ya no le pude dar seguimiento porque decidí venirme, pero te puedo apostar que también me costaba trabajo y no era tan fácil como yo decía, es que yo ya conozco, yo sé a quién venderle, yo sé que me va a apoyar. Pero al final del día, yo creo que lo más importante es darnos herramientas. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo entro en este shock de miedo de decir, quiero hacer esto, pero no puedo porque el miedo es el que está como entreponiéndose, me está mandando vocecitas a mi mente. Uno es que me comprometo pagando, por ejemplo, si yo dije, voy a empezar a hacer mis cursos en línea. Ok, y estoy todo el tiempo diciendo, yo los voy a hacer, ya los voy a hacer. No, lo que hago es literalmente busco la plataforma y pago. Entonces, cada cierto tiempo me va a descontar un dinero que o estoy perdiendo o lo aprovecho. Entonces, claro, me obligo, de cierta manera, a hacer mis cursos en línea porque ya estoy pagando la plataforma, que de hecho no puedo dejar de pagar porque pagaste por un cierto tiempo. Dos, busco gente que ya lo haya hecho antes. Busco personas que ya hayan hecho lo que yo hice y empiezo a hablar con ellas, de qué punto de vista tienen. Obviamente, si voy a pedirle un consejo a una persona que abrió un restaurante en Nueva Zelanda, voy a escucharlo, porque a mí me ha pasado que la gente viene a mí y me dicen, oye, mira, ¿qué abre este restaurante? Y bla, 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 ¿cómo ves? Y yo les digo, mira, mi punto de vista es esto, 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 puedes hacer esto, esto. Y no te escuchan, es como, ay, sí, allá, sí, tú, porque seguramente no quieres que yo lo abra. Y tú, no, si te lo estoy diciendo es porque evidentemente, uno, tú me preguntaste a mí, claro, y dos, porque yo tengo experiencia en esto, ¿no? Y tres, me automotivo y me pongo ejemplos a los que no me gustaría llegar. Para mí, la contraparte de decir, cuando yo me salí, por ejemplo, del Banco de Santander, yo observaba a mis superiores, observaba a las personas que tenían los puestos de ensueño, los directores, los regionales, la gente que era mi futuro. Y yo los veía y yo decía, están cansados, todos con problemas de a punto de divorciarse, con enfermedades crónicas, con eso, con el otro. Y dije, eso es lo que yo quiero llegar a hacer. O sea, si yo ahorita no me voy de mi país, voy a ser ellos. O sea, sí, yo no quiero estar así. Entonces, digamos que la contraparte es lo que me motiva a decir, no quiero eso y me tengo que poner las pilas. Y si tengo que ir al gimnasio 5 veces a la semana y no lo quiero hacer, voy a ir a pagar la membresía porque sí, sé que me va a doler el codo y voy a tener que a huevo ir. O sea, son técnicas que igual a mí me han funcionado, no quiere decir que te vayan a funcionar, pero es una manera de cómo poderte ayudar a que logres tu objetivo. Paga tu avión, ya lo tienes pagado, so sorry, de un tiempo a otro, aguante ese vara y empieza a trabajar por sus proyectos. Ahorita creo que nos vamos a ir a la segunda canción de nuestra sección y continuamos con este tema. Y mientras leemos a la gente que tenemos conectada. ¿Qué cancioncilla nos va a dar? La vida es un carnaval de Celia Cruz. Tan, tú me habías dicho los dos, no, me dijiste los de al lado. No, pues que son los que tienen tus volúmenes arriba. Es esta, la no, no importa, tú no lo puedes hacer yo, Luis, yo. No hay problema. No, pero no hay problema, amigos. Estas cosas pasan, amigos, es parte de la vida. No hay que preocupar. Así que no hay que, la vida es un carnaval. Saludos a la reina de TikTok. Cálmate, Manuel. La Cecilita es la reina ya de las redes sociales. No, okay. Oigan, hay que trabajar duro. Es exactamente a lo que voy. Muchas personas que les encanta las redes sociales, que quieren comenzar su negocio en redes sociales, no quieren por miedo. Es lo primero que me dicen, es que me da miedo la exposición, es que me da miedo que me bulien, es que me van a hacer hate, es que nadie le va a gustar mi contenido. ¡Que te valga madres, güey! ¡No importa! Haz lo que tú quieras, que te valga un fucking pepino. Perdón por lo de pepino. Ponen chileno en todas partes, siempre hay uno. Siempre hay un chileno. Aquí hay uno representando. Azúcar, dicen por acá. Dice, hola, bla, bla, bla. Dice, hay que salir de la zona de confort para alcanzar las metas. Es verdad. Dice mi querida Mercedes, alguna vez he leído que tenés miedo cuando no sabes ni conoces qué va a pasar. Y emigrar es algo que no sabemos cuál será el resultado. Y más aquel que tiene hijos, no solo se arriesga uno, obviamente, sí, tiene razón. Un saludo a mi querido Jerry Valle, allá hasta la Ciudad Azteca, México. Un beso grande, mi querido Jerry, un saludo. Pues sí, amigos, es la realidad. En el caso de nosotras, que decidimos salirnos y dejarlo todo, de renunciar a las posibilidades de tener una vida más cómoda, porque la realidad es que sí hubiéramos tenido una vida más cómoda, pero también hubiéramos tenido los resultados que probablemente no hubiéramos querido ver en estas alturas del día. Sí es más difícil, sí te vas a ver en una situación de conflicto, incluso hasta familiar, porque no toda tu familia va a estar de acuerdo con lo que vas a hacer. Te van a dar culpas, no te va a alcanzar el dinero, pero estás haciendo lo que tú quieres.
es tu vida, te regalaron vida. Entonces, aprovechen estos momentos porque la vida es un carnaval, queridos. Sobre todo ahora que, ahora sí que es una época en que no tenemos idea qué es lo que va a pasar. No, no tenemos idea de lo que va a pasar. Por ejemplo, tengo a un chico aquí en Instagram que es chef y que no se abrió la Working Holiday Visa para Nueva Zelanda y que ahora está en Turquía y por lo que he visto en sus historias, súper bien. Entonces, deja voy yo, si quieres, por aquí. Para no arruinarlo de nuevo. No, deja de eso, de que yo también no sé si también, él ahí se ve apagado, pero yo le sigo poniendo en abierto. Yo también tengo un problema. Él me dijo, los dos de acá rojo y después bajar el que está prendido. Ajá, este. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. No, lo que pasa es que eso se tiene que activar aquí. Él me dijo que se apretaban los rojos, pero los de al lado. Pero ahora no, ya sé que son esos dos. Esos dos. Eso. Porque tú eres green y yo soy hard. Sí. Bueno, aquí viendo cómo se hace. Ah. Mi mamá es como siempre viendo el... Hola, señora. ¿Cómo estás, Sandra? Ahí voy yo cruzándome como... La vida es un carnaval, de Celia Cruz. Es un carnaval. Sí, sí, es un carnaval. Estábamos hablando de los miedos que nos da el emprender, el hacer familia. Porque aquí también viene otra cosa. E incluso cambiar de stage, o sea, de venirte de la prepa a la universidad, entra un cierto miedo. Mucha gente no lo quiere hacer. Mucha gente no se quiere comprometer a pagar colegiaturas. Sí. De la universidad. Todo lo nuevo al final. Todo lo nuevo es un poco... Es complejo, ¿no? Un poco como con susto. Como dicen aquí, la incertidumbre. Yo iba a decir también que para mí un tema súper importante, que tal vez, bueno, no sé, me parece que tal vez hay gente que dice, ay, no es tan importante, pero creo que cuando uno invierte dinero... El miedo es más grande porque uno dice, ¿y si lo pierdo todo? Como que siento que el perder algo tangible... Yo estoy un poco en desacuerdo, pero sí entiendo eso porque también... A mí me así. Da... Sí. Cuando sí. Yo decidí venirme a Nueva Zelanda, que había que invertir mucho dinero en los estudios, sí, en sí, las sí. visas, en pasaje. Como que yo decía, si llego sí. y no me resulta y tengo que volver a Chile al año, así como... Papá, ¿puedo volver a tu casa? Porque en realidad me gasté toda la plata que tenía y no me funcionó. Como que sentía que después de haber hecho tanto esfuerzo, tenía como esa presión de que, como dice usted, a huevos tiene que salir y funcionar. Claro. Es que es exactamente, que te vaya bien. Es que creo que estamos programados para pensar que sí. a huevo te tiene que salir bien y no hemos entendido que para que te salga bien tienes que haberla... Claro. muchas veces. Que el fracaso igual es algo que... El fracaso es que increíble, bueno, aunque duele que horrible. Bueno que te pase. El fracaso es la mejor lección que te puede dar la vida, pero claro que duele, claro que no es así como placentero, es como que, uy, fracasé, qué chido. Sí. Pero te lo han dicho los más grandes emprendedores en el mundo, el fracaso les ha dado lecciones de vida. A mí incluso, yo te podría contar muchísimas historias de mis fracasos, de otros proyectos que no solamente son Beso Latinos o Latin Kiwi y todo esto, pero el momento de que ya estoy tan acostumbrada a ese sentimiento de fracaso, estoy tan acostumbrada de que no me salieron las cosas, que ya ahorita, si me pasa, ya no lo siento como al inicio. Sí. Y cuando la gente se resiste a sentirlo, aunque sea una vez, nunca sobrepasa nada. Entonces, yo les pido a ustedes que sí, la vida es una historia de placeres, de decepciones, y que parte de esta situación, cuando quieres emprender o cuando quieres salirte de tu país, es fracasar, es sentirte mal. Y yo les pido que entrenen esos sentimientos porque son parte. No siempre te va a salir todo no, bien. Y no creo que te salga bien, la verdad. O sea, no lo digo por mala persona, pero yo no creo que una persona de que, ay, abrí el negocio y ya todo me salió bien y toda la gente está viniendo, so sorry, pero es como parir chayotes todos los días. O sea, a 11 años en un negocio que ya es establecido en el otro lado del planeta, me siguen pasando cosas como la de ayer. ¿Qué vas a contar? No, igual no va a contar mucho, pero bueno, me pasó de que evidentemente una persona de confianza a la que le dimos la oportunidad, a la que nunca le pusimos una etiqueta por no saber, por no estar, y la cual también fue muy buen empleado, no voy a decir que no, rompió nuestra confianza este fin de semana, robó, rompió, hizo un desastre, policía, sí. demandas, cosas muy feas. Y yo digo, a 11 años me siguen pasando estas cosas, o sea, a 11 años yo sigo lidiando con esta situación, debería yo de cambiar mi forma de ser, debería de ser más estricta, debería de ser más, no tan cercana. Yo soy una persona
que sé perfectamente el nombre de todos mis colaboradores, sé quién es su mamá, de dónde vienen, sé sus proyectos de vida. Quizás me he vuelto un poco distante porque ya no estoy tanto como antes en el restaurante, pero me sé perfectamente la historia de cada uno y siempre han sido respetados. Sí. Independientemente que hemos tenido nuestros desacuerdos, que eso es parte de un equipo de trabajo. Pero de eso, a que una persona rompa tu confianza, sí, te robe. Igual y no hay manera, dices, de saber que what the heck, alguien puede ser así de, qué triste, de tener como un switch de personalidad tan grande. Sí, en este caso estamos sospechando que es un tema más emocional, un tema, sí, psicológico, un tema que también está fuera de las manos de esta persona, pero por la cual, o sea, yo tampoco puedo tener a todas las personas que trabajan conmigo vigiladas psicológicamente, sí, porque aparte, esta persona nunca mostró un, sí, indicio ni una señal de, que, de señal. O sea, claro, si tú hubieras visto, ya lo había visto hacer esto, 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 a la tercera te me vas, niño. Pero no, era lo contrario. Sí. Cada vez que venía era cosas mejores, ventas, gente contenta, los clientes súper contentos con esta persona. Era un súper buen trabajo. Bueno, súper buen trabajador. Entonces, sí, dices, ¿cómo puede ser que esta persona, o sea, se haya volvió cambiado tanto? De A a la Z, sí, pero es ahí donde sospechas. Quizás, bueno, es un problema de bipolaridad. No y sé. Eso también, otro tema que Fernando podemos tratar. Fernando, un saludo para ti hasta Waikiki Island, querida. Que podemos tratar en el futuro. Es que yo en este país, te juro que nunca me había tocado relacionarme tanto con asuntos de salud mental, como de verlos todo, sí, el tiempo, sí, en compañeros de trabajo, sí, en gente más joven, en gente mayor, de decir como acá hay gente con muchos y que problemas mentales. Ah, bueno, pues Monse, a Montserrat le pasó hace un mes más o menos el tener que atender a una persona, pues lamentablemente en una situación muy difícil, donde también Monse lo atendió súper bien como un cliente. Siempre, nosotros siempre hemos pensado en que tenemos que ser un apoyo comunitario. No importa quién seas, de dónde vengas, siempre hay que tratar a las personas con respeto. Y a Monse le tocó una escena también muy difícil en su lugar, donde atendió una persona en situación de calle y ella lo atendió súper bien, etcétera, etcétera. Y el señor adentro, digo, ese fue un tema más como de médico, casi entra en un colapso total. Y la gente, de verdad, aquí en Nueva Zelanda a veces dices, híjole, o sea, sí nos hace falta mucha empatía y del resto, ¿no? Nosotros tratamos de hacer lo más que podemos. Pero sí hay muchísimas personas en un problema mental muy serio, sí, que cada vez se ven más y que yo no veo que nadie atienda. O sea, porque por más que tú quieras ayudar, hasta un cierto punto tú no vas a poder ayudar o gestionar a una persona que quiera cometer un acto de, ya saben, de bye, o un acto violento hacia otras personas. Tú te puedes meter y hasta un cierto punto tratar de evitar cosas, pero nosotros, sí, no somos expertos para tratar, pues, enfermedades mentales. Igual me parece que es un tema como súper entendido y conocido de que aquí en Nueva Zelanda no se tratan muy bien el tema de, la, de las enfermedades mentales, ¿o no? Como que yo veo un montón, porque mi trabajo, donde yo trabajo, está en Cape Road, que es una calle bien como bohemia, ¿o no? Como con harto... Es como la zona roja de, sí, Auckland. Y hay mucho, mucho de la vida como del homeless que está en Nueva Zelanda. Hay mucho de eso que se ve en Cape Road, mucha prostituta, mucho drogadicto. Muy gente abandonada. Claro, y uno ve que la policía está todo el tiempo dando vuelta, pero como... viendo, no sé, si alguien se está drogando en la mitad de la calle, nadie va y le dice. O si una persona está siendo violenta, también como de, ah, siempre está aquí, no le digas nada. ¿Y tú? Sí. O sea, entonces, como que esto mete la basurita debajo de la alfombra. Exacto. Nadie es una sensación. Es una nadie sensación. Se hace cargo, en realidad. Exacto, es una sensación que tenemos acorde a nuestras experiencias. No es como así es y así es. No. Es un acorde a nuestras experiencias. Sí. También en el caso mío, que van dos veces que vandalizan el restaurante. Bueno, la primera del primer loco. Y en el primer loco nos dijeron, eso, si no te hizo nada, además, si no te mató casi casi, la respuesta, pues, de la policía, sorry, no podemos es hacer como nada. Haciendo nada. Ajá. Es verdad. Y con esta persona nos dijeron, ah, bueno, como es tu empleado, pues no te robó, porque, o sea, él tenía la llave, tú le diste la confianza, entonces... Claro, no es que yo, se metió sin permiso. Pero el güey entró y se robó cosas, o sea, ¿cómo y es? Tampoco hacen nada al respecto. Tú no, ya no dijiste nada. Que él en realidad salió libre a la media hora. Sí. Hasta le dejaron las llaves del restaurante, ni siquiera se las quitaron. No, ya se las regresaron. Ah, ya se las quitaron. Pero al principio no la, o sea, dijeron, no, pero pues ya, y nosotros, no, o sea, quítale la llave del restaurante. Entonces, para que vean que estas cosas pasan en todas partes del mundo, que no vivimos en una
bubble, que también acá en Nueva Zelanda pasan estas cosas, pero que nosotros tenemos que reaccionar y también defendernos, poner unos límites, porque independientemente que seamos extranjeros, que quizás no seamos de este país o que quizás nunca vamos a ser o vamos a tener los mismos derechos, porque a pesar de que sí los tenemos, también sientes una cierta como, ay, tú eres mexicana, cállate, tú ni eres de aquí. Y tú así como, ah, pero sí. O sea, estoy trabajando, pago taxes, aparte le echo ganas, sí. Siempre he sido propositiva, siempre hemos tratado de hacerlo mejor. Y de cierta manera también siempre va a haber esta cierta vulnerabilidad que te deja esto, ¿no? Pero bueno, amigos, no se preocupen. Somos latinas. Bueno, and we can do it. Igual y la conclusión de toda esta conversación es que en realidad hay que intentarlo. Inténtenlo. Aunque haya sí. miedo. Ayer hablaba yo con mi papá de que quería jugar a la lotería. ¿Quién, tu papá? No, yo. Ah, ok. Yo quería jugar a la lotería. Entonces, mucha gente es como, ay, ¿cuántas posibilidades tienes de ganar jugando a la lotería? Y mi papá me dice, sí, probablemente jugando a la lotería tienes 1% de ganar, pero si no juegas, no tienes no nada. Tienes ni una. Esa es una muy buena filosofía, exacto. Entonces, sí, tal vez si uno emprende te puede ir mal, pero si no lo hace, ni siquiera tienes la opción de que te vaya bien o te vaya mal. Yo creo que yo, de ahora en adelante, he estado intentando de atreverme todo lo que pueda, todas las veces. Y dejémonos también de poner en pretextos las cosas de es que yo no puedo porque no sé, es que no sé qué. Porque encontrar el es que, encontrar el contra, es súper fácil, es súper fácil. Y de hecho nos encanta así como de, ay, es que como yo no tengo dinero, no puedo hacer eso. A ver, si hay gente que no tiene dinero y está aquí en Nueva Zelanda hasta emprendiendo y que te puede contar historias peores que las tuyas, donde ni siquiera tuvo apoyo de sus padres ni nada. O sea, es simplemente que quieras o no quieras y dejarnos como de esconder en estas inseguridades que sí. solamente son eso, lo tenemos que trabajar, nuestras inseguridades. Hacer excusa es súper fácil. Es fácil. Y además que está fácil convencerse uno mismo como para estar tranquilo con la decisión también, de decir como autoconvencerte de que en realidad no podía, que era fuera de tu alcance. Sí. Que por razones externas a ti misma no lo pudiste hacer. No, mentira, yo creo que el que quiere puede, y eso es verdad, aunque sea muy cliché. El que quiere puede, querido, si ya no tenemos música. Solo vamos a cantar? Terminar, solo vamos a cantar? Terminar hablando. Oye, ¿podemos hacer un ASMR? ¿Sabes qué es el ASMR? Sí. Así de, hola, no sé cómo. Este así. Ya oye, no tenemos que hacer un especial con un ASMR. Yo tengo un youtuber de España, le saludo, un saludo a mi querido amigo. Él tiene un canal de ASMR que está a punto de llegar a, creo que a los 100,000 seguidores. ¿Sí? Y lo único que hace es hablar así, men. Hola, amigos, ¿cómo están? Les quiero decir, los quiero mucho. Y yo, ¿cómo es posible que vas a llegar a los 100,000 seguidores y yo dando consejos de nosotros día, vamos a estar cambiando todo un programa así. O sea... ¿Qué pasa, gente? O sea, no me apoyan a mí, pero apoyan a un... No, no es cierto, yo también te apoyo a ti, Andy. Déjame te mando un beso. Bueno. No, ya nos vamos, ¿no? Ya, ya, les quedan 50 segundos. Ya nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Hasta la vista. Hasta la vista. Besos. Bye. Para la gente que no nos escuchó, estábamos haciendo ASMR. Si nos quieren escuchar... ¡Ay, qué calor! Spotify, por favor, Latin Kiwi... Para nuestra nueva sección de ASMR, donde vamos a hablarles así bajito al oído. Ah, igual podríamos. Ya nos dan un like, aunque sea una representación. Podríamos hacer un cuenta-cuento ASMR. Dice, tal vez los posibles candidatos deberían realizar un test psicológico, lo que la policía es inexplicable si realizó. Mi querida, pero es que aunque les hagas test psicológico, o sea, y aparte test psicológico tendría que contratar, y es como que para un mesero que no va a estar 3 meses, tampoco es tan rentable. Pero bueno, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo. Ya nos vamos abrazo. A despedir acá afuera, yo me lo llevo. Aquí nos vamos a despedir. Chao, queridas. Síganos en Spotify. Bye.